En nuestra primer parada visitamos los dulces típicos de la Niña Esculita. Estos son dulces típicos propios de la región de acá de El Salvador. Como pueden observar, es un producto fresco. Y aquí tenemos algunos dulces de Nance, por ejemplo, conserva de Nance. Tenemos lo que es conserva de coco. ¿Este qué es? De camote. De camote. Este de cocadas, ¿verdad? Chapinas. Chapinas. Ok, y estas son las espumillas. Quiebradientes. Los famosos quiebradientes porque son duros. Alegría. Esta es la famosa alegría. Esa es la leche, ¿qué? La leche, ¿cómo se llaman estos pedacitos? Leche de burra, ¿verdad? O lechita. O lechita. Zapote con leche. Este es mazapán. Zapote especial. Leche con marañón. ¿Cuál es la leche con marañón? Ah, este, ¿eh? Delicioso. Estos son las gomitas, ¿verdad? Los maimelos. Canillitas de leche. ¿Cómo? Canillitas de leche. Canillitas de leche. Así no. Estos son los batidos. Los conservas de marañón. Anises. ¿La? Anises. Anises, ajá. ¿Y qué más tenemos acá? Melcocha. Las melcochas. Aquí están las melcochas. Para que todos ustedes se recuerden. ¿Qué es este? Este es camote y miel. Camote y miel. ¿Y este? Toronja. Toronja y higo. Ah, higo. Delicioso el higo. ¿Y estos? Este es jalea de manzana. Manzanilla. Este es manzanilla. Y este es jalea de manzana. Ahí los. Y los alfiñiques. Papaya. Ah, también papaya pueden observar, miren. Así que cuando se den una vuelta por San Vicente, ya saben, visitar acá los dulces típicos de la Niña Tulita, que es un producto fresco, 100% salvadoreño. Así que vamos a hacer la primera pausa en nuestro viaje hacia Morazán.